All right, hello class. Good night to you. Hello, hello. It says, ah, oh, Roxana dice, buenas noches. Hi, Roxana, good night. How are you today? Hola, buenas noches. Estamos, Roxana. How are you today? más o menos. So, yes. So. Oh, I am good today. Am good today. You're good today, right? So, gracias por el esfuerzo, chicos. Esta clase de 9 a 10. Miren, han sido muy constantes para hacer primer módulo. Claro, los felicito por ese esfuerzo que están haciendo. Muchas veces no es fácil a esta hora, pero va a valer la pena, ¿ok? Apenas vamos iniciando, no perdamos ese impulso de continuar con los siguientes módulos, ¿ok? Vamos, ánimos, que esto apenas empieza. Quedan muchos módulos, mucho Ay, good vocabulario evening. que aprender. Julio, good evening, welcome back. All right. Las cámaras, ¿qué pasó? Solo veo a Julio, Roxana. Los demás, ¿dónde están? ¿Dónde están, chicos? No tengan pena. Interactuemos todos. Excelente. There you are. I can see you now. Ya los veo. Hoy sí ya los veo. Excelente. Muy bien, hoy sí ya veo las cámaras encendidas. Class, what day is today? Today is Monday. It's Monday. Today is Monday. ¿Qué clase vamos ya? ¿Quién puede recordar? This is class number. 12. Exactly, class number 12. Nos hace falta la class number 12, 13. Not really. Esta sería la 13. 13. 13, 14, 15, and 16. Significa que esta sería la última semana del principiante número 1. Ya, vamos en la recta final del principiante número 1, ¿ok? 4 clases extras y eso nos motiva a estar listos para el miércoles, ¿verdad? Con todo lo de la plataforma, para que el día jueves nos sirva de repaso, de aclarar aquellos temas de esta semana que necesiten un refuerzo extra, ¿ok? Sí, les motivamos ahí siempre a completar la plataforma. ¿Cuántos ya hicieron su inscripción para el siguiente módulo? ¿Sí? Recuerden que cada módulo es el mismo procedimiento. Mira, diga, ¿sí o no? Depende. Sí, vamos y el a consejo. ver. No, pero diga, Las entonces no vamos a apoyar. Pero no, no tan fuerte. Ok, clase 13. Aquí está la clase de este día. Class, ya cubrimos la section number 1, section number 2, section 3, and 4. If you go to the platform, there you are going to find section 1, 2, 3, and 4. All right. Cuarto de carne. Can you hear me? ¿Me escuchan, chicos? Can you hear me? Se oye un poquito de interferencia. Interferencia. ¿Y mi micrófono se escucha cortado o bien? Ya No. veo que la lluvia se aproxima. Pero cualquier cosa, díganme, teacher, se escucha cortado, se escucha. Vaya, ahí está ya mi conexión directa. Les decía, ya cubrimos la section number 1, section 2, 3, and 4. Ya las secciones 4
Las primeras cuatro de la plataforma ya estamos. Nos queda solamente la section number 5. Revisemos qué temas tenemos en la sección 5, ¿ok? Class number 12, la clase 12. Estuvimos describiendo qué cosas estaban vistiendo las personas del ejercicio. Si quieren, empecemos con eso. What are you wearing today? ¿Qué están vistiendo ustedes? What are you wearing? And tell me the color and the name of the clothes, vocabulary that we're wearing. What are you wearing today? ¿Qué están vistiendo? Empecemos con eso. What are you wearing today? I am wearing... ¿Qué están vistiendo? I am wearing... I am wearing pijamas. All right. Muy, muy cómoda ahorita, Patricia. I am wearing pajamas. Look at the teacher. What is the teacher wearing? I am wearing... Blues. Okay, probably, yeah, this is maybe a blouse. What color is it? Blue and white. It's a blue and white blouse. Tell me about Samuel, Antonio, and Julio. Tienen el mismo color. What are they wearing? What is Samuel wearing and what is Julio? César wearing today. He's wearing a blue shirt. Exactly. He's wearing a blue t-shirt. Julio is wearing a blue t-shirt. Tell me about Roxana Stephanie. What is she wearing today? ¿Qué viste Roxana ahorita? I am wearing today blue t-shirt. White. Okay, white and blue or blue and white t-shirt. ¿Sí? Primero siempre va el adjetivo, o sea, el color. Y luego la prenda de vestir. Look, busquemos a Lady. Yes, yes, Roxana. Roxana, tell me. I'm sorry. I am wearing today a blue t-shirt. No. Blue and white t-shirt. Exactly. That's perfect. Muy bien. Excellent. Preguntémosle a Lady Evelyn. Lady, what are you wearing today or tonight? I'm wearing dark blue t-shirt. You're wearing a light blue? Pensé que era negra. I thought it was black, not right? It's dark blue. It's dark blue. Okay, dark it's blue. A dark blue shirt. Okay. Mostramos el tema de ahora. Class number 13. Ya nos movemos de la sección y nos vamos a la section number 5. Look. ¿De qué creen que se va a tratar la section number 5? What is the title for section number 5? ¿Cómo se llama la section 5? What are you doing? Exactly. What are you doing? We are going to describe activities that we are doing or activities that are happening just right at this moment. Okay? Let's start with the first topic. This is going to be class number 13. And the question that we are going to cover in today's class is, what time is it? What time is it? It's nine o'clock. ¿Qué hora es clase? What time is it? It's 9 to 9 o'clock. Exactly. Ya vamos a ver cuándo ocupar. Iniciemos. Vámonos al desglose del tema. What time is it? In English, probably you are going to listen
to this question, that this is the most common question. Esta es la más común para preguntar la hora. What time is it? Miren, se unen los sonidos. Is it? What time is it? Is it? What time is it? ¿Qué otra pregunta han escuchado? ¿Qué otra conocen para preguntar la hora? Aparte de what time is it. ¿Qué otra han escuchado? ¿Ninguna otra? No. ¿No? No. Okay. Pongámosle un poquito más formal. Pongámosle unos adornos más formal. Excuse me. Hey, do you have the time? But this is very formal. Siento muy formal. Y quiere decir lo mismo. What time is it? Or, hey, what's the time? Probably you may listen to this one. Hey, what's the time? But it's very informal. Son bien informales. La más común y fácil de recordar es esta. What time is it? Yes. Pero tomen nota, puede ser que la escuchen en cualquiera de sus variantes. Okay, what time is it? Excuse me, do you have the time? Hey, what is the time? Okay. Good evening. Good evening. Welcome back. In English, you are going to find two type of clocks or watches. Primero vayámonos a qué ocupamos para ver la hora o para medir. ¿Qué tipo de relojes podemos tener? Digital. Exactly, we can have digital clocks, relojes digitales. ¿Y los otros cómo se les llama? Los de numeritos que tienen las manecillas. Analogous. Exactly, in English. Analog clocks. Yes. In the digital clocks, tal cual lo dice el nombre, los digital clocks. ¿Qué me indica la hora? Digits, dígitos. ¿Qué es un dígito entonces? Es un número, digits. In the case of analog clocks, los relojes análogos, ¿qué me indican la hora? ¿Qué marcan la hora? How do you say las manecillas del reloj? Esas manecillas que vienen incluidas. Look. Manos, literal, es una manita. The hour hands. Bueno, que solo es una, ¿verdad? Mano que nos indica la hora. Hay otra que indica los minutos. Otra manecilla. The minute hand. And most of the time, tal vez no es tan común, but we can also find the second. No, not time, hands. Hand or hands. Las manecillas, hand. Recuerden el nombre mano para llamarlas así, ¿sí? En el caso de los digital clocks, son dígitos que me indican el tiempo. Y se reflejan así, cuatro dígitos, ¿ok? Four digits, ¿ok? Ese es como vocabulario extra para que sepan expresar desde la pregunta, los tipos de relojes y cómo se llaman sus components, ¿ok? Tenemos, pongámoslo por acá. Los relojes que ocupo en mi mano, how do you call those ones? ¿Cómo se dice ese reloj en inglés? Se le llama watch. Watch. Exactly. Great job, Moisés. Moisés, ¿cómo se llama el otro? ¿Será que sabe? O clase también. El que no uso en mi mano y está en la pared. El que veo en mi teléfono. ¿Cómo se llama ese? That is going to be. No sé. Ok, le ayudamos. Clase se llama clock. Watch. Pongámosle una palabra para asociarlo. Pongámosle en la muñeca. How do you say muñeca? Let me check on that one. Wrist. Just let me check on that one.
Sí, wrist. Let me see. Sí, estaba bien, solo estaba dudando. Wrist. Esta es la muñeca. Muñeca de su mano, ¿verdad? Porque no lo uso en mi mano, sino en la muñeca. Here, wrist. Clock. ¿Dónde podemos encontrar un clock? Más que todo lo encontramos en las paredes, ¿verdad? On a wall. Ok, entonces ahí tienen los dos tipos de relojes. Your watch and the clock that you may find on a wall. The one that you have in your computer, on your cell phone. All of those ones that you don't wear, those are clocks. Ok, vaya, ahí está el vocabulario que necesitamos tener. Did you copy the vocabulary? Si no, le doy un minuto. Copien el vocabulary. Is it clear? ¿Quedó claro ese vocabulary? Yes. Yes. Excellent. Vamos bien entonces. What else do we need? Ya que sabemos cómo se llaman los relojes, los análogos, los digitales, there we have it. We are going to practice on how to say the time in English. Just let me do something real quick. Hey, by the way, before we move on, I need to check the attendance list. Antes de movernos, let's check the attendance list. Please. Be ready to listen to your name and say here or present. Estamos, la clase de las 9 a 10. ¿Qué día es ahora, clase? Estamos, ¿qué fecha? Perdón, fecha. The 6th, the 12th. Wow. Qué rápido se va moviendo el mes. Vale, aquí estoy, lunes 12. Estoy lista. First one, el primero que me aparece es Julio César Tovar. Julio. Julio César. César. Excellent. There we go. Karen Stephanie Carvajal. Karen, Kevin, Daniel Nájera Cruz. Presente. Excelente, Kevin. Kimberly Carolina Cerritos. Ok, Kimberly. Lady Sarai Vigil. Ok, Lady, excelente. Lady Evelyn Guerrero. Present. Okay, Lady, excellent. Lisbeth Alexandra Romero. Lizeth Carolina Quinteros. Manuel Moisés Merino. Marielos Elizabeth Ábalos. Ok, Rosa Gladys. Marielos Elizabeth. No, not really. Marta Janet Funes. Present. Ok, Marta, excellent. Mauricio Alberto Jiménez. Moisés Elías Martínez. I am here. Great. Nelly Maybelline Hernández. Nelly Carolina Gutiérrez. Ok, ahí está Lady Evelyn, ¿verdad? Muy bien.
Oscar Armando Rojas. Present. All right, Oscar. Paola María Caixpal. Present. Okay, Paola Patricia de Los Ángeles Bayona. Present, Miss. Okay, Patricia Ricardo Adonar Escobar. Rosa Gladys García. Present. Okay, excellent. Roxana Stephanie Rodríguez. Present. Okay, Roxana Samuel Antonio Sánchez. Present. Okay, Samuel, Sandra, Maritza Violantes de Arevalo. Present. Okay, Sandra, Sara, Vanessa Arana. Okay, Sara, perfect. Silvia Bexalí Manzanares. Present. Okay, Silvia, Sonia Yanira García. Present. Okay, Sonia. Bye. Wendy María Montes. Víctor, no, perdón, Wilfredo Emanuel Arévalo. Presente. Ok, Wilfredo. And William Vladimir Mejía. I'm here. All right, William. Chicos, ¿alguien que no haya podido contestar? Yo voy entrando. Ah, Marielos. Ahorita, Marielos. Sí. Aquí está ya la asistencia. Perfecto. ¿Quién más? Lady Evelyn. Lisbeth Alexandra, ¿verdad? Ahí está, ya le puse la asistencia también. Paola María, ahorita Paola. Present. Muy bien. Vaya chicos, sí, aquí también ya empezó a llover. ¿Cómo me escuchan? ¿Todo bien? Sí. Vaya, perfecto. Sí, perfecto. Sí, miss. Sí, excelente. Vámonos con la clase. What time is it? What time is it? If you see, lo que les explicaba, tenemos las preguntas. Whenever you're going to ask for the time, you have some common questions, okay, that we use to ask for the time right now. Cuando quieren consultar la hora en el momento, right now, decimos, what time is it? Or, hey, what is the time? Una manera más amable de preguntar por la hora sería, could you tell me the time, please? ¿Podría decirme la hora? Could you tell me the time, please? ¿Sí? Esas son como las preguntas más frecuentes. The common questions that we used to ask. At what time a specific event will happen? ¿A qué hora va a pasar algo? Tenemos dos tipos de preguntas. What time and when? ¿Qué tipo de preguntas son estas? Ah, son aquellas que inician con WH words. Y estas preguntas dijimos que no las podemos responder con un yes y con un no. ¿Qué tipo de información necesito dar entonces? What time? Información sobre la hora. When? ¿Cuánto va a suceder un evento? Entonces son preguntas muy comunes para preguntar por el tiempo o cuándo va a suceder cierto evento. ¿Ok? Todo eso se los voy a compartir, no se preocupen. Tenemos acá entonces an analog clock, un reno análogo. There are two forms, dos formas para expresar la hora en inglés. Hay una más fácil o más común y tenemos otra más compleja. Que sí es cierto, se usa, pero no es tan común, right? So, before, todos vamos a revisar la hora.
Whenever you're going to express the time, we can have the first category. Todas aquellas horas que son exactas, vamos a ocupar la expresión o'clock. It's o'clock. Okay. What time is it? Miren esta hora. What time is it? It's 10 o'clock. Son las 10 en punto. What time is it, class? Ayúdenme con este. It's 12 o'clock. 12. Y lo escribo en letras, ¿ok? Porque ya está arriba. It's 12 o'clock. What time is it? ¿Qué hora es entonces? ¿Será que puedo decir it's 12 o'clock? 11:05. ¿Sí? ¿Será que puedo decir son las 12 en punto? It's 12 o'clock. Yes or no? No. Pero falta un minuto. Hey, falta un minutito. No. Not really? Okay, how about this one? What time is it? It's 12 o'clock. ¿Y acá si puedo decir it's 12 o'clock? No. Not really. It's one minute, right? Wow. Quizás nosotros como salvadoreños se han fijado que a veces exageramos en las horas, ¿verdad? ¿Qué hora es? Decimos. Probablemente son las 12 y 20. Ah, son las... La una, va a ser la una, dicen. O exageramos en la hora, ¿sí? Aproximamos horas. Pero la expresión o'clock solo es válida para horas exactas. Ni un minuto más, ni uno menos. O'clock, it's o'clock. ¿Qué significa entonces o'clock? What is the meaning of o'clock? En punto. En punto. ¿Sí? Eso significa la expresión o'clock. En punto. Puntual. Nada de un minuto más, uno menos. Horas exactas. Si quieren expresar... Bueno, vamos a mover después esta información para otro lugar. Horas, cuando ya pasó cierta fracción de tiempo. Revisemos qué expresión voy a usar. Miren toda esta fracción. Y creo que abarca esta. Look. ¿Cuánto pasó de mi hora exacta? 5. Ya pasaron 10 minutes. 15 minutes or a quarter. 20 minutes and 25. Okay. Ya pasaron entonces todas esas horas, ¿sí? Pasaron todas esas horas o fracciones de hora, ¿ok? ¿Cuáles serían entonces? Ya pasaron 5, pasaron 10 minutos, pasaron 15, 20 y 25. ¿Cómo lo expresamos en inglés entonces? ¿Qué expresión usarían ustedes? Expresión past. Right? The expression that we are going to use is the expression past. Para expresar que ya pasaron 10 minutes, 15, de 5 en 5, pasaron 20, pasaron 25 minutos y pasaron 30. All right? La expresión past, ¿cuándo la vamos a ocupar? Repitamos esa información. Whenever we have 5, 10, 15, 20, 25, or 30 minutes after the exact time. Cuando ya pasaron después de la hora exacta, decimos past. No olviden que necesitamos ocupar la expresión
it's. Siempre al inicio de la oración, it's 5. It's 10. It's 15. It's 20. 25. It's 30. ¿Qué expresión le pongo? Past. Pasaron 5 de las y decimos la hora a la que nos estamos refiriendo. Pasaron 10. Como digo, pasaron 15 minutos de la hora. 15 minutos. It's past. O puedo agregarle a esta hora una expresión que ya no es un número, pero que sí ocupamos en español. Expression is quarter. ¿Y qué es un quarter? What's a quarter? Un cuarto. Un cuarto. Let me do something real quick. Aquí creo que no se alcanza a dar información. Vaya, aquí sí creo que se alcanza a ver. Allá veía mucha información unida. Let me do something. ¿Qué estábamos diciendo? La expresión past, cuando ya pasaron 5 minutos, 10, 15. Cuando pasaron 15, puedo tener dos opciones. It's 15, menciono el número 15, or the expression quarter. Le agregamos acá a quarter. It's a quarter, es un cuarto, pasadas las 12, pasada la 1 y así cualquier hora. Lo mismo con el número 30. It's 30, pasaron 30 minutos, o puedo decir half. Half significa mitad, exactamente una mitad. Expresión past, right? Que sería como la única, ¿verdad? Hora, el 15 y el 30, que tienen una expresión extra para referirme a la misma hora. ¿Sí? Preguntas, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se va comprendiendo la explicación? ¿Is it clear now? Sí, cuando faltan cuarto para la hora. Ah, siempre. Claro, ahorita, sí, solo hemos visto las horas exactas. Sí. Tengo dos ejemplos. He visto cuando ya pasaron. Bien, vámonos al reloj. Let's go back to this clock, right? Vimos la primer parte del reloj, que sería esta. Toda esta fracción, que es una mitad. Vámonos a la siguiente. What can you notice here? What is the expression that we are going to use? Miren la otra mitad. ¿Qué expresión voy a ocupar? Past? Or which is the expression? Past or to? To. La expresión to significa para. La expresión past, como me lo dices, pasado, pasadas, ¿ok? It's past, it's 5 past 2. Y lo mismo, podemos expresar cuánto falta para la siguiente hora. La mayoría de veces lo hacemos utilizando de 5 en 5, ¿verdad? Es lo más común. Entonces vamos a expresar esta información de esta manera, usando to. Y decimos al final, I'm sorry, at the beginning, al inicio, it's, no olviden el it's. It's, vamos de retroceso, 25 to. ¿Faltan cuánto? 25. It's, ¿qué otra hora expresamos? Faltan 20, ¿verdad? Sigamos clase. De 5 en 5 en retroceso, hasta que lleguemos a la hora exacta. Faltan 25, faltan 20,
Faltan 10. ¿Qué le sigue después de faltan 20? 5 menos. 15. Quitémosle 5 a la hora. 15. Faltan 15, faltan. Faltan 10. ¿Y después de que faltan 10 minutos? It's five. Faltan 5. ¿Ok? Y llegamos a la hora exacta. What is the expression that we are going to use? To. Faltan 15 para las. Y lo mismo que en el ejercicio anterior o la otra mitad. Con 15 podemos decir un cuarto. Falta un cuarto. It's a quarter to. Okay. Acá le agregamos el to. Faltan 10 para las. Faltan 5 para las y después del two sigue la hora. ¿Sí? Ok. Dos grupos de expresiones. Faltan y pasaron tantos minutos de la hora. All right. Revisemos esta misma información en nuestro reloj. Tell me. The time class, what time is it? ¿Qué hora es? Repasemos. What time is it? Primero analicemos qué hora vamos a expresar. Miren las manecillas. Look at the hands of the clock. And tell me the time. What time is it? ¿De qué hora vamos a estar hablando? ¿De las 2 de la tarde, 3, 4, 5, 6? ¿Qué hora creen que vamos a hablar? De las 2. Ajá. Aquí nos indica lo que vamos a hablar. Entonces, cuando la manecilla se encuentra acá exacta, decimos it's 2 o'clock. Clase, pasaron 5 de las 2. ¿Cómo lo expresamos en inglés? It's 5 past. ¿Qué le sigue acá? It's 5 past 2. Muy bien, pasaron 5 de las 2. ¿Qué hora es? It's 10. Pasaron 10 de las. It's 10 past 2. Pasaron 15 de las 2. How do you say that in English? It's a quarter past 2. Pasaron 20 de las 2. So son las 2 y 20. It's 20 past 2. Pasaron 25 minutos después de las 2. O son las 2 y 25. It's 25 past 2. Ok. Son las 2 y 30, clase. How do you say that in English? 2 y 30. It's 2:30 o'clock. It's 2:30 o'clock. Recuerden, cuando vayamos a ocupar la expresión o'clock, es porque es exacto, no ha pasado ni un minuto más de la hora exacta. Entonces, si yo digo, son las 2:30, no, ya pasaron 30. Ya no podemos ocupar la expresión o'clock, ¿ok? No. Solo ocupamos o'clock cuando es exacto, sin ningún minuto extra. Yes, it's 2 o'clock. Acá solo decimos it's 2:30. Okay. Muy bien. Pero ¿qué pasa entonces cuando digo que faltan 25? ¿Será que faltan 25 para las 2? No, ¿verdad? ¿Faltan 25 para qué? To the next hour. Sí. Exacto, ya no vamos a decir que faltan 25 para las 2, not really, sino para la siguiente hora, para las 3. Faltan 25 para las 3. Ok, so, Kevin, dígame, Kevin. En dado caso sean la 1 y queremos decir faltan, ¿qué? 20. Pero la siguiente palabra es true para decir la 2, o sea, porque es similar a la pronunciación, ¿cómo sería?
It's 22. It's 22. Es muy similar. Excellent. Great observation. La pronunciación más que todo. How do you read this one? ¿Esta se lee? Two. ¿Cómo dicen el número dos? Two. Two, two. Two, two. It's very similar. Pero creo que el contexto nos va a ayudar a entender. Ah, estoy tratando de expresar una hora. Right? Yes? ¿Cómo vamos? Leamos qué hora es clase. What time is it? Díganme la hora. It's 9:40. Okay, it's 9:40 or it's 25:03. ¿Qué hora es? Ocupemos el ejemplo. Tal vez no es la hora real de ahorita, sino este ejemplo. ¿Qué hora es en este reloj? It's 22:03. Faltan 20 para las 3. O son las 2:30 y... No, 2:40 sería. 2:40. What time is it? It's a quarter. Three. Or... It's 2:45. ¿Sí? Vale, entonces hagamos un ejercicio extra. Expresemos la hora y redactémosla en dos maneras diferentes. ¿Yes? Take a look at this one. What time is it? ¿Qué hora es por acá? What time is it? Son las 12:45. ¿Cómo dirían esto en inglés? Number one. La forma más común, más fácil. Look, leemos de dos en dos la hora. ¿Sería? It's 12. Muy bien, escribo 12 y luego 45. 45. O puedo decir que, ¿qué otra hora sería? ¿De qué otra manera lo expreso? Ocupando la expresión to. It's 15 to. Muy bien, faltan 15 para las... ¿Para qué horas faltan 15? ¿Para las 3? No, wow. Really. 2:01. Muy bien. Faltan 15 para la 1. It's 15:01. Ok. Y así quedarían dos formas de expresar la hora. Pongamos otra. ¿Qué hora es, clase? La más común sería leer. Ups. Vamos a rehacer todo esto. What time is it? Les había puesto que hora, 2:30. What time is it? Decimos, it's. It's half past. All right, pero si me van a lo más difícil primero, vamos a lo más fácil. ¿Cómo se lee los dígitos ahorita? Excelente. It's 2:30. Very excellent. Ahora sí, ocupen una expresión diferente. Decimos, it's half past. Muy bien. Three. Half. Pasó la mitad de las. ¿De qué horas pasó la mitad? De two, las two. Dos. ¿Será que decimos faltan 30? Para las 3. Faltan 30 para las 4. No, ¿verdad? Es bien raro que expresemos que falta toda una media hora para la siguiente. Sí se podría redactar y está correcto, pero no es tan natural, no es tan común. Entonces a esta yo le dejaría solo dos formas también. It's 2:30 or it's half past 2. ¿Yes?
Pongamos una más. ¿Qué hora es, clase? Leamos los dígitos. Primero leyendo dígitos, luego ocupando la expresión to or past. Vamos, what time is it, class? It's 11. It's 11, very good. 55. Forma más fácil, leo los dígitos, ok, en parejas. ¿Qué otra hora puedo ocupar con la expresión to? Para. ¿Cuánto hace falta para la siguiente hora? It's five. Muy bien, it's five, two. Five. It's five to 12. Faltan cinco para las. Para las 12, como la canción, miren qué coincidencia, faltan 5 para las 12. It's 5 to 12, 5 para las 12, right? Entonces, hagamos un resumen. Puedo expresar la hora, 1, leyendo los dígitos, ¿sí? Leyendo tal cual, acá está. Número 2, puedo expresar la hora con una expresión que lleve past o que lleve la expresión to. ¿Ok? ¿Cuál se les hace más fácil a ustedes? Which is the easiest one? ¿Cuál sienten que manejan más fácil? El to. Number one. The first one, reading the digits, leyendo los dígitos. O cuando past and to. Leyendo los dígitos. Right, this is easier. So, my recommendation is, if that way is easier for you to express the time, use that one. Si esa es la más fácil de recordar para ustedes, usen esa. Pero si creen que con la práctica después podemos ocupar expresiones como past and to, claro, ocúpenla. No hay ningún problema, right? It's acceptable. ¿Ok? Vamos a compartir esto entonces a WhatsApp. If you go to the platform, there you are going to find some information about this. In the platform, we have extra vocabulary. So let me show you section number 5. Sería de los primeros videos de la section number 5. ¿Ok? But let me send this one. Vale, voy a compartir esta ahorita. Here we go. Where is your group? Aquí estamos. But did you get the picture? ¿Le llegó ya la picture? Did you? Yes. Yeah. There we go. Tienen esa información ahí. Let's do a real quick practice. Veamos cómo podemos practicar entonces. Vámonos a la plataforma. Esperemos que la lluvia no nos dé problemas. Ah, no. Y sí, ya cargó. Aquí está. Let me take you to the platform right now. Let's go to section number 5. ¿Qué hay en la section 5, class? Revisemos section number 5. Let's go. Well, it's not loading. Está tardando en cargar un poquito. Ok, démosle su tiempo. Y vámonos al siguiente ejercicio. Para no perder el tiempo de la clase. Look what we have. Vamos a hacer una práctica. In this case, we are going to work in groups. What are you going to do? You are going to take a look at the clock that we have right here. Vamos a observar por acá la rutina que tiene esta niña, ¿ok? Vean cuidadosamente el tiempo y lo vamos a estar redactando en esta
hoja de trabajo, right? In this worksheet. Let me show you. Déjenme mostrar cómo luce la worksheet. Here we go. What time is it? What time is it? That is going to be the question that we are going to use. Here we go, class. All right. Well, it's not loading. Voy a compartir en WhatsApp ahorita también. Bueno, si pueden ir y abrir este ejercicio, please go. Ahí está en Zoom, en el chat de Zoom. You can go and check this information right there. Look. Try to open that link right now. All right. But let me show you the activity that we have right now. Se corta, dice la señal. Sí, me imagino que es por la lluvia. Chicos, van a trabajar en grupos esta actividad. What time do you get up? ¿Cómo redactaríamos entonces la primera opción? Miren la primera imagen. ¿A qué hora se levantará esta chica? What time do you get up? ¿A qué hora se levanta? 6 o'clock. What time is it? ¿Qué hora será ahí? 6 o'clock. At 6 o'clock, all right. What time do you have breakfast? ¿A qué hora desayuna ella? What time does she have breakfast? 6:30. Ah, okay, pero ¿a qué hora sería entonces? Ocupemos la otra forma, la primera. 6:30. ¿A 2? Primero siempre, váyanse con la más fácil, la más rápida de dar la indicación. What time do you have breakfast? ¿A qué hora desayuna ella? What time does she have breakfast? Take a look at this watch. At 6:30 or, ¿de qué otra forma decimos 6:30? 6, right? What time do you go to school? ¿A qué hora se va a la escuela? Díganme la hora. What time does she go to school? 7 o'clock. At 7 o'clock or? ¿Hay otra forma de decir 7 o'clock? Not, right? Las horas exactas no tienen ninguna variante, ¿ok? Vaya. Ya les compartí a WhatsApp. Esta va a ser speaking practice. Speaking. Quiero que solo no escriban. No vamos a escribir por la hora, sino quiero escucharlo diciendo la hora en dos formas diferentes. ¿Sí? ¿A qué horas hace la niña cada actividad? ¿Ok? Los envío 5 minutitos a un grupo. Y quiero escucharlos hablando. Comparta a alguien, por favor, la pantalla para que sus compañeros puedan ver el ejercicio. Right? Uno del grupo va a compartir pantalla y los demás solo leen. Yes? Go, please. Speaking time.
speaking time. Go with your classmates, please. Okay. Speaking practice. Si ustedes no pueden ingresar a un grupo, no, no se preocupen. Quédense acá, pero traten de entrar al enlace para que vean el ejercicio, ¿ok? Excellent. Okay. ¿Y esa pantalla de quién es? ¿Pudieron abrir el enlace, chicos? Could you open the link? No. Really? Vaya, se los envío otra vez. Let me send it again. Aquí está en el chat de Zoom. Ahí está. Miren, ahí está. Teacher, para compartir pantalla. Ahorita, ¿quién está compartiendo? Let me see. Julio César. Julio. Ah, ok. Trata de compartir, William. Tiene que permitirle. No, yo pensé que usted estaba compartiendo. No, 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 no soy yo. Ah, pues, ah, entonces no, Julio. Julio, entonces Julio. Sí, 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 está bien. Ah. Muy bien, excelente. Thank you, Julio. Ok. Solo que no el enlace no lo puede visualizar. No lo puedo visualizar. Vaya, Julio, aprovechen y entonces hagan este ejercicio. Entonces, si no pueden entrar al otro, aprovechemos cada minuto y hagamos este. Don't worry, do it please. Ok, excelente. All right, this is speaking practice. Vean algunos relojes y vean qué hora es. What time is it? It's 7:00. 7:00. Para decir en la mañana. Yes. ¿Quién está compartiendo? Karen. All right. Si no, yo les ayudo. Don't you worry. I can help you. Está probando bastante. Right. Okay. Continuemos con esta, la imagen de la segunda fila. What time do you go home? Díganme la hora que se va a casa. What time do you go home? What time? 10 o'clock. It's 10 o'clock. Okay, it's 10 o'clock. What time do you have lunch? ¿Qué hora? Vean esa hora que está por ahí. What time do you have lunch? 11 o'clock. All right. ¿Será que hay otra forma de decir 11 o'clock? No, not really. What time do you have dinner? ¿A qué hora cenan ellos? 9:30. Is that 10:30? 10? Are you sure that is 10? It's 6. Yes, 30. It's 6:30. ¿Qué otra 30. Forma digo 6:30 in English? Half past, o sea, la mitad pasó de las 6. Great job. Half past 6. There we go.
What time do you do your homework? ¿Qué horas hace su tarea este niño? What time do you do your homework? ¿Qué nos está diciendo él? Yes. Well, past 7. Half past. Half past 7. 7. ¿De qué otra forma digo 7:30 en inglés? It's 7:30. Yes. 7:30. 7:30 or half past 7. What time do you watch TV? ¿Qué hora ven televisión? La forma más fácil, busquen la más fácil. Leyendo dígitos. 8:30. Oh, ahora rebuscamos un poquito más. Como digo, 8:30 in a different way. Half past 8. There you go. Vaya, no quiero que se vayan por lo más difícil primero, no. Vámonos por lo más fácil, ¿ok? Lo más confiable y después podemos poner en práctica ya la siguiente parte. Expresiones que ya son un poco más complejas, ¿sí? Recuerden horas en punto o clock. Cuando tengo una hora y ya pasó un minuto, por un minuto extra que haya pasado, ya no es o'clock. Y ya puedo ocupar expresiones como it's 10:01 o pasó un minuto de las, falta un minuto para, son dos expresiones más. Past and to, right? Esa es la idea, but don't worry. We are going to have another section, another activity by using the time in tomorrow's class at the beginning. But please, si hay preguntas, si no queda en una sola clase este tema, claro, traigan mañana sus preguntas. La idea es que nos llevemos esta explicación de una manera clara. All right? Volvamos al grupo principal. Great job, guys. All right. Let me bring your classmates back. Traigámoslos de regreso a los chicos. Did you finish? Terminaron la práctica, the speaking practice. Did you finish, Moises? Yes, I have a question. Go ahead, please. Go, please. I'm listening. For example, I work in this time. Pero fíjese que tengo una pequeña duda porque, yes. Por ejemplo, dice, what time do you have a breakfast? O sea, ¿a qué horas tiene el desayuno? Y aquí son las 6:30. Ok. Entonces yo le puse at half past to 6. Ok. Not really, because you are using the expression past and two at the same time. You can only use past or two. So half past 6. That's it. Half past. Oh, right. There you go. Great question. Thank you. You're welcome. Great question. Chicos, yo no lo sentí al 100% seguros con la práctica. Not really. Si algo no va quedando claro, teacher, no comprendo. Explico otra vez y yo vuelvo a explicar. Teacher, no, otro ejercicio. Y vuelvo a poner otro ejercicio, ¿yes? Porque tenemos que tomar ventaja. Es una hora de sesión y es un reto que a todos nos quede claro un tema en una hora. But relax, tenemos una nueva oportunidad mañana. Tomorrow we are going to re-explain. Vamos a explicar tal vez en una manera ya más práctica, speaking practice. Cuando yo les diga speaking practice, vamos, atrévanse a hablar, don't worry. Son las bases que nos vamos a llevar para el principiante 2, el 3, el 4, el avanzado, hasta que terminemos todos los módulos. Y si algo no queda claro ahorita, muy probablemente después
viene un tema más encima y ya no nos queda el tiempo extra de cubrirlo a detalle. Así que clase, tranquilos, lo estamos haciendo muy bien. Tenemos todavía unas sesiones extras para esta semana en donde podemos aclarar esos temas. ¿Yes? Vamos a continuar mañana por el tiempo. Gracias por el esfuerzo. Thank you so much. Solo Karen, perdón, creo que cuando salimos de la sala ya no pude escucharle. Tell me, Karen. Es que he tenido como problemas con la conexión, entonces right. Se me sale la llamada, entonces no sé si estuve cuando se pasó lo de la lista y de eso, porque estaba como entre eso de que, se, okay. Que no estuve presente. Carvajal, let me see. Oh no, ahorita, no sé ahorita si le traba, ahorita. Ahorita le actualizo porque sí, estaba. Bien trabado. Hoy sí ya, la asistencia está lista, right? Vaya clase, con los restos se pueden ya. Sí. You're welcome, okay? See you tomorrow, class. Están haciendo muy buen esfuerzo, okay? Bye bye, class. Thank you. Bye. Have a good night. Bye, thank you. Bye bye. Bye bye.